La revolución de los claveles. Como en casi todas las revoluciones, la señal de que se iba a dar el golpe en Portugal se transmitió en clave. A las 0 horas 20 minutos del 25 de abril de 1974, en el programa Límite de Radio Renacimiento, sonó la canción Grandola Vila Morena. Grandola Vila Morena. Era la segunda y última señal para dar el inicio al movimiento revolucionario y ocupar los puntos estratégicos del país. Movimiento que derrotaría al régimen dictatorial de Salazar y daría libertad a Portugal y a su inmenso imperio colonial. El levantamiento militar del sector de la izquierda del ejército, de los llamados Capitanes de Abril, liderado por el general Antonio de Espínola, no fue un golpe militar en el sentido estricto de la palabra, sino que fue un producto de una situación insostenible y de una dictadura que llevaba en el poder más de 40 años y que puso fin en Portugal al régimen conocido como Estado Novo, fundado en 1932 por Antonio de Oliveira Salazar, quien fue destituido en 1968 por incapacidad y falleció en 1970. Marcelo Caetano tomó la dirección del gobierno de Portugal con un régimen continuista. Portugal seguía insistiendo en un imperio imposible que cada vez costaba más muertos y recursos. La insurrección militar se produjo por el hastío y enfado hacia una política anclada en una guerra colonial sin salida con Angola, Guinea-Bissau y Mozambique, mientras que otros países dejaban paso a la descolonización de una manera menos traumática y más adecuada para sus intereses. Portugal era para entonces el país más atrasado de Europa. La dictadura obligó a emigrar a más de 1 millón de portugueses para un país que apenas sobrepasaba los 7 millones de habitantes y el analfabetismo superaba el 20%. El giro a la izquierda y el desapego al régimen también se produjo por una población empobrecida. La desigualdad social era enorme. Solo un centenar de familias ostentaban el poder económico. En la mayoría de los casos, la emigración parecía la mejor opción. La explotación latifundista en el campo era un escándalo a los ojos de la mayoría, como también el hecho de que Portugal fuera un paraíso para los nazis huidos de la justicia o para los dictadores como el caso de Fulgencio Batista, mientras las cárceles se llenaban de presos políticos opositores al gobierno. En un país aislado, las palabras democratizar, descolonizar y desarrollar se convirtieron en el lema y en el programa que guió la revolución. El día del movimiento militar, las acciones fueron coordinadas por un puesto de mando, establecido por Otelo Sarabia de Caravalo, en el cuartel de Pochinia. Los ciudadanos, lejos de hacer caso a los numerosos llamamientos para que no saliesen de sus casas por su propia seguridad, simpatizaron rápidamente con lo sucedido y ocuparon las calles en compañía de los sublevados. Aquel amanecer en Lisboa dejó la imagen que bautizaría este acontecimiento como la revolución de los claveles. Sería la de esas concentraciones y manifestaciones espontáneas de ciudadanos y de las Fuerzas Armadas, con la ayuda de las floristas, se pertrecharon con la flor de la temporada, los claveles rojos y blancos, y las colocaron en los cañones de los fusiles de los soldados demócratas que habían tomado la ciudad sin derramamiento de sangre. En horas, los portugueses pasaron del silencio del régimen salazarista al clamor popular. La guerra fue el elemento determinante, la gota que colmó el vaso. No era un simple golpe militar, sino una revolución. Los jóvenes militares de izquierda, con todo el poder y con el apoyo popular,
inocentes y románticamente, entregaron en bandeja de plata sus sueños a los ciudadanos burgueses. El general Antonio de Spínola se convirtió en presidente de una Junta de Salvación Nacional encargada de llevar la democracia al país. Tras el éxito de la revolución, se liberaron a los presos políticos y se puso fin al exilio de los líderes opositores. En el mismo año de la revolución, en 1975, se convocaron a las elecciones constituyentes y se otorgó la independencia a las colonias de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. Se estableció una democracia parlamentaria y se llevó a cabo la nacionalización de grandes empresas y de la banca privada. Los primeros años de la revolución no estuvieron exentos de tensión. Al advenimiento de la democracia, sucedió un duro pulso entre los sectores más izquierdistas y los moderados. Hoy en día se mantiene aún la proclama de abrir la senda hacia una sociedad socialista dentro del respeto a la voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país más libre, más justo y más fraterno.